Dos muertos na dos insidente de tiro na 12 para lugar ali na Tetuan ina Santa Barbara anoche. Aki na Tetuan. Yamuri este un pedigap driver untal Aldin Jadil Ilaud, 32 años residente de Mormons Drive, barangay de Tetuan. Despes kung nila tira el mga desconocido suspechaw, aki na iskuro lugar na Mormons Drive, barangay de Tetuan. Initial investigation na being conducted by our investigator, na forma pa lang, kaitan ko otli na si bolsa, kredisir, sinisya munta ko nila, pabarsiguro yung porpiyahan na siya na pasahe, ya dari aku ni lelesin ke para sinsil ya le uno se kamu inisial investigation kita ya apa de kamu output dari jatuh investigation ni kados lokasi ni sekontra ni sabar don dari terbaha na beriwasan si mira kita este le striker si aki dan di Mupede si entra ala don del para dahangat del bisiklita. So, tres angulo kita ta mira. Biktima ya sustene un irida de bala na kabesa. Ia muri este encima del siu pedicab. Asi kung kunal muher del biktima. No mando contrario el su marido. Ni man di contrario, man tabla man siri. At hindi kami siri kasali-sali man kabalik kami. Aliga, matiyay, tabul biya ili dumi. Polis ta kundusi hot pursuit operation para kunal posible arresto kunal suspechao. Mientras tanto, muerto también este un 23 años mujer un tal Mia Pula. Después con el tira al desconocido sospechado aquí en su boarding house na Marang Drive, barangay de Santa Barbara, mga alas 9:30 anoche. Vecinos del víctima amoy aliba con él para na Zamboanga City Medical Center, pero emuri este na ER del mencionado hospital. Polisi encuentra con el cuantos mga drug paraphernalia na cuarto del víctima. Ya recubri también sila con el 2 vacío de bala de calibre 45 na lugar del incidente. Polista continua pa el diilang investigasyon acerca con este caso. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.